Después de todo, Park Shin-hye confirma su participación en un nuevo K-drama al lado de Hyun Bin. Si te quieres enterar de los detalles, quédate conmigo en este video cortito de chisme coreano. No sin antes suscribirte al canal picándole al botoncito que está acá abajo y activando las notificaciones para que así YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video con noticias, curiosidades, chisme o reacciones de K-pop. ¡Ay, qué perra, mi amiga! El día 30 de abril, la actriz Park Shin-hye, quien ha estado evaluando diversas propuestas de K-dramas, ha confirmado su participación en una nueva historia para la televisión coreana, y esta vez será de la mano de nada más y nada menos que el famoso actor Hyun Bin, famoso por su participación en dramas como Mi Adorable Samson, The Snow Queen y Secret Garden. Aún no hay muchos detalles del drama y de su estreno, pero se sabe que será producido por TVN. La cadena de televisión confirmó el reparto para el drama. La dirección de esta nueva historia estará a cargo de Son Ye-kyung, quien trabajó para el famoso drama de Lee Jong-suk W, y el guion fue escrito por An Jil-ho, guionista del drama Stranger. 다들 열심히 이중생활 중이더라고요. 사촌님은 중학교 교사. Memories of the Alhambra es el nombre de esta nueva historia, que contará las aventuras de un poderoso y divertido CIO de una gran compañía y de sus experiencias y locuras que viva mientras viaja a Granada, España por negocios, y terminará hospedándose en un viejo hotel dirigido por el personaje que interpretará Park Shin-hye. El personaje del CIO será interpretado por Hyun Bin. También se informó que el casting se trasladará a España en mayo para empezar a rodar el drama una vez que se efectúe la primera lectura del guión y los actores se reúnan. La fecha de estreno aún no se decide, pero la producción informó que será en la segunda mitad del año. Esta sería la primera vez que Park Shin-hye trabaja al lado de Hyun Bin, una de las estrellas más aclamadas y de gran estatus dentro de la actuación coreana. Por su lado, Hyun Bin retoma un papel divertido de un CIO, algo similar a lo que hizo en Secret Garden. Esta también es la primera vez que Hyun Bin regresa a los K-dramas desde 2015, cuando participó en Hey Kelly and Me. Por otro lado, este también es el regreso de Park Shin-hye a los dramas desde 2016, cuando protagonizó el popular drama Doctors. Hyun Bin goza de una gran popularidad dentro de los fans de los K-dramas, y las críticas por parte del público latino no se han hecho esperar, pues muchos no están de acuerdo en ver a Park Shin-hye junto a Hyun Bin. Mientras que en Corea, la noticia ha sido muy bien aceptada, pues ambos actores poseen una gran popularidad, y Park Shin-hye ha mostrado una gran evolución en su actuación con sus recientes papeles en películas y sus dos últimos K-dramas. En esta historia podremos ver nuevamente una faceta distinta de la actriz, quien desde su participación en el drama de Hears decidió dejar los papeles de estudiante y papeles muy juveniles para centrarse en personajes un poco más maduros y para un público más diverso. Esta noticia, que se esperaba fuera confirmada desde hace un par de meses, se confirmó luego de anunciar que el drama en el que Park Shin-hye pensaba actuar había sido modificado, por lo cual la actriz desechó la oferta y optó por participar en esta historia. Por otro lado, recordemos que Hyun Bin confirmó a finales de 2017 que había terminado su relación de un año con la actriz Kan Sora, y Park Shin-hye recientemente reveló que mantiene una relación amorosa con su compañero de agencia Choi Tae-yeon. Por su lado, ninguno de los dos actores ha mencionado algo sobre esta historia, tampoco las agencias de ellos, sino quien dio la noticia fue la cadena de televisión TVN, quien sacó un comunicado y pues dijo: ¿saben qué? Siempre sí, Park Shin-hye y Hyun Bin van a trabajar con nosotros en esta historia. La verdad es que estoy súper emocionado. La noticia salió hace un día, yo no la había visto, y ahorita revisando Twitter me voy encontrando con esto y digo, ¡ca! Pues nada, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Aquí abajo en los comentarios díganme si ustedes también están emocionados por ver de regreso a Park Shin-hye y por verla al lado de Hyun Bin. Y los haters latinos que están tirando mucha caca a esto, relájense un chingo. Si no lo quieren ver, no lo vean. De todos modos, va a ser exitoso porque es Hyun Bin y es Park Shin-hye.
Disney. Síganme en todas mis redes sociales. Aquí abajo en la caja de descripción les voy a dejar los links. También va a estar el link a mi canal de vlogs de viajes. Acabo de actualizarlo. Subí un video. Y pues nada, recuerden que nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.